bienvenidos otra vez a Extreme Time, el programa que te muestra todo lo que pasa con respecto a los deportes extremos y la cultura en torno a los mismos de acá de la ciudad de Córdoba y el mundo. Hoy tenemos varios deportes y nos vamos a diferentes lugares. De hecho, les cuento un poquito cómo vamos a manejar el programa el día de hoy. Vamos a arrancar con un poco de wakeboard con Lucas Langlois. Él anda un poquito en cable park y un poquito en lancha, así como se hace en la Laguna Azul, y un poquito de lancha, que es el wakeboard tradicional. Hace unos trucos increíbles. Seguimos después con un poco de skate de calle con Alan Bryan, corredor de Tor Shoes, una marca nueva de zapatillas de acá de la ciudad de Córdoba, que está patrocinando el programa, está patrocinándolo a Alan, así que está poniéndole pilas. Bien ahí, Tor. Alan estuvo en la Plaza de las Américas, así que vamos a ver unos buenos trucos de skate ahí. Seguimos con un poco de BMX desde Baja California con Daniel Sandoval. Hace unos trucos zarpados, Daniel, así que vamos a ver BMX, muy buen nivel. Y por último, nos vamos al Gran Vidrio, una galería de arte nueva que se ha abierto hace unos 6 meses acá en la ciudad de Córdoba. CJ Carballo estuvo entrevistando un poquito a los responsables de la muestra Piñero, que está en la muestra actual, y a Katy Urtubey, que es la responsable del espacio. Así que un poquito de lo que es el Gran Vidrio, arte acá en la ciudad de Córdoba. Arrancamos entonces con un poco de wakeboard acá por Extreme Time. We'll be right back.
Are you ready for the show? Yeah.